Vean, amigos, esta cantina está bien curada, está muy bonita. Sí está algo como tenebrosa, no sé, como que da un poquito de miedo. Ay, no manches, se está moviendo. Vean, amigos, yo recuerdo cuando pues era más o menos niño. Esta era mi parte como favorita, el ovni. Y después lo remodelaron y quería venir. Ahorita está cerrado. Este es el ovni abandonado de Paraíso Azteca. Se podría derrumbar en cualquier momento, ¿eh? Pues muchos años después volvimos a vivir la experiencia, solo que como fue ahora aterradora. Sí, me dio mucho miedo, me dio claustrofobia. Yo sí estaba emocionado, pero pues ya. No me pude quedar más. Sí. Sí.
Está bien fría. Ay, fría. ¿Sí se mueve, machín? Yo me acuerdo que antes había uno súper chiquito aquí. Bueno, más chiquito y como que sí, sentías que se iba a caer. A ver, asómate, a ver qué pasa. No sé cuándo. En la película. Tenía que no venías. Yo como 18. 18, yo creo que yo más, como unos 25. No, vino cuando lo remodelaron, creo nada más. Pero ¿en sí? ¿Qué años? Ay, la verdad no sé. Pero me acuerdo que aquí, en estas palapas, nos sentamos. Y llegaba el agua de la presa todavía. Aquí había agua allá a la orilla y te podías meter como a la huilla ahí de la presa. ¿En serio? Sí. ¿Ya? Te pasaste. Me metiste un sustazo. ¿Qué era eso? ¿Como telaraña o qué? Pues no sé, telaraña o algo. ¿Por qué te quedaste en la calle? Pues es que, ¿qué era? Pues era una telaraña, pero era falsa. Mira, hay para más albercas ahí. ¿Quién sabe cuándo haya sido? A mí también me llega el olor a ceniza, mira. Esta última parte está como abandonada. Creo que hubo un incendio porque se veían cosas como quemadas. Esperemos después lo remodelen, ya que era un área muy bonita de Paraíso Azteca. Esperamos volver pronto. Vayan, visítenlos y hasta la próxima. Nos vemos. Bye. No manches. ¿Y tú qué? No olvides dejar tu like, compartir y comentar este video. Y nos vemos en la siguiente Exen Aventura. Bye.